dar el pistoletazo de salida al paseo? Esto no tiene nada que ver con lo que era en ese momento, pero sí que es verdad que el barrio necesita muchas cosas y que hay que seguir apostando por este barrio de buena gente. Presentaros el CEPA, el CEPA del barrio. Es un centro de educación de personas adultas. Trabajamos con distintos niveles, con alumnos mayores de edad. La adaptación aquí en el barrio de San Blas, que el tema de las rampas, aceras, bordillos, pues está mal adaptado para gente que va en silla de ruedas, que tiene que ser empujada, que las aceras del barrio pues están muy mal y pues sería necesario una mejora en ese sentido. Pues así nace Monta Marta, nace con el objetivo de reformar un espacio abandonado y que este pasara a ser gestionado directamente por vecinas y por vecinos. Y fue un grupo que hemos nacido aquí en su momento y hemos trabajado seguimos trabajando por generar un ocio alternativo, pero estaba en ese momento desde la época de la droga y la delincuencia. Bueno, pues Aventura es una asociación de chavales y chavalas que se fundó en el año 1989. Lo crearon el grupo de jóvenes debido a la marginación del barrio, que no era un barrio muy popular, por decirlo. Todos los puntos del barrio que podríamos haber elegido, hemos elegido la Plaza Angosta porque, bueno, supongo que como ya sabéis, las mujeres todos los días sufrimos acoso callejero y da igual que estemos aquí en la Plaza Amposta, como si no vamos a Ciudad Lineal, realmente nos da igual porque lo sufrimos en todos lados. Y el 8 de marzo viví toda la mañana aquí en San Blas y debo deciros que muchas gracias, que enhorabuena, que fue una pasada y que esto va para adelante y va a continuar, así que nada. Bueno, yo quería hablar sobre una historia de tres bloques de San Blas que se llamaban Los Subibajas y se siguen llamando. No, que fue un edificio que hicieron un poquito de piso y corriendo por el aluvión de gente que vino al barrio y había que crear plazas públicas de educación porque puedo asegurar que la mayor parte de los alumnos de primaria iban a bajos en las casas. En este momento, en este centro, se encuentra el centro de servicios sociales, uno de los centros de servicios sociales con los que cuenta el distrito de San Blas Canilleja. Yo tengo que presentaros el CMS, que es el Centro Municipal de Salud. Nuestra tarea principal es generar salud en todos los vecinos y vecinas del distrito. Y a la compañera Conchi, a la que está dedicado el huerto, pues es una limpiadora que trabajaba con nosotros en aquella época. Bueno, y se había plantado con la parte de atrás del edificio, en sus ratos libres, se había sacado ahí unas acelgas, una tomatera. Y estamos haciendo cosas como reivindicando una escuela nacional de oficios desde los 14 años hasta los 60, para que la experiencia no se pierda. En concreto, en las bocas de metro del barrio, está habiendo mucha violencia machista y pues eso, que es un poco para... Porque es como que como que se junta ahí la gente y no hay como mucho control y pues que está habiendo mucha violencia y eso.